hermosos, ¿cómo están? Hoy haremos unas deliciosas carnitas. La verdad es que está súper fácil de hacer y lleva muy poquitos ingredientes, así que no te puedes perder este video de principio a fin. Muy bien, gatitos, para esta receta necesitamos 800 gramos de carne de puerco. Yo estoy utilizando cabeza de lomo y pierna. 230 gramos de cuerito delgado. Media cebolla blanca mediana. 3 dientes de ajo. Un ramillete pequeño de tomillo y hojas de laurel. Media taza de leche evaporada. Media taza de refresco de cola. Media taza de jugo de naranja sin semillas. Deberás usar naranja verde así como esta y yo he reservado la mitad que ya exprimí. Esto es porque utilizaremos la cáscara. Tengo en la mano el salero y le vamos a poner un poquitito de sal a la carne. Y con eso es más que suficiente. De este lado tengo 350 gramos de manteca, la cual voy a poner a calentar. Ya tengo la manteca caliente a fuego medio. Lo siguiente que haremos es poner la carne. Y procura hacerlo con cuidado con una palita de madera. Tradicionalmente las carnitas se hacen en un cazo de cobre. En esta ocasión estoy utilizando una cacerola de acero inoxidable específicamente de la marca Infinity Chefs. Tú puedes utilizar la que tengas en casa. Hay muchísimas maneras de hacer las carnitas. Estilo Michoacán, Veracruz y Jalisco son mis favoritas. Además de que en cada familia existe una versión diferente. Lo único que te puedo decir es que como sea que hagas este típico platillo, te vas a ver delicioso. Y es que yo en lo personal no conozco a ningún mexicano que no le gusten las carnitas. Dejaremos que las carnitas se sellen durante 15 minutos removiendo unas 2 o 3 veces para que se cocinen parejitas. Pasados los 15 minutos, agregamos la cebolla, los ajos y las hierbas aromáticas. Hay quienes incluso usan hoja de aguacate. Y la dejaremos cocinar durante 20 minutos. Recuerda remover ocasionalmente con tu palita de madera. Pasados los 20 minutos vamos a agregar el jugo de naranja, la leche evaporada y la cáscara de naranja. Y por supuesto los cueritos. Trata de acomodarlos. Recuerda que todo esto lo estamos haciendo a fuego medio. Lo dejaremos durante 40 minutos, removiendo ocasionalmente para que todo quede parejito. Si notas que la carne o los cueritos aún no están listos, puedes agregar un poquito de agua. Esto es porque a veces estos líquidos que agregamos se evaporan. Pasados los 40 minutos, como puedes ver, la cantidad de líquidos ha reducido. Y este es el momento perfecto de agregar la Coca-Cola. Y lo dejaremos cocinar durante unos 10 a 15 minutos. Esto va a ayudar a que la carne se caramelice un poco y agarre un color doradito muy bonito. Pasado el lapso de tiempo puedes ver que la carne ya está bien cocinada y muy suavecita. Lo último que queda por hacer es que lo pases a un colador para que se escurra toda la grasa. Y así es como nos quedan estas deliciosas carnitas, súper suavecitas y llenas de sabor, listas para que te hagas un delicioso taco. Yo las voy a acompañar con una rica salsa taquera y unos nopalitos, perfectas para que consientas a tu familia en un fin de semana. Espero les haya gustado y que tengan muy buen provecho. Muy bien, gatitos, esto fue todo por el día de hoy. Y si te gustó esta receta, por supuesto, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y regalarme un hermosísimo pulgar arriba. Nos vemos en la siguiente entrega.